Buenos días, son las 8:15 de la mañana. Ya tengo aquí mi café preparado como siempre. Y bienvenidos a un vlog en mi vida. Ya sabéis en otro vlog que mi vida no es muy interesante. Pero quiero que este vlog vaya contando cosas de animales. Como por ejemplo, cosas sobre gatos, cosas sobre perros, que vaya siendo un poco más interactivo. Y por eso estoy haciendo este vídeo, porque a lo largo del vídeo voy a ir contando cosas sobre animales, ya que este canal quiero que sea de animales, pues lo voy a intentar lo máximo posible antes que sea vlog de yo estudiando, haciendo mi vida. Y bueno, hoy tengo que ir al psicólogo. Y nada, después tengo que estudiar. Estoy estudiando la deshidratación de los animales, la hipovolemia, el edema, fluidoterapia, básicamente. Y nada, que espero que me acompañéis en este vlog, aunque no podáis. Vaya tontería acaba de decir, ¿no? En fin, da igual. Es que son las 8 de la mañana, me acabo de despertar y estoy un poco zombie. Normalmente siempre me levanto a las 7 por ahí, pero es que me levanto a las 8, estaba súper cansada. Y además he tenido un sueño súper bonito del que no quería despertarme, pero me he despertado y he dicho, pues ya no me acuerdo qué soñó. Pero no sé, ha sido bonito el sueño, ha sido bonito. En fin. Es lo que hay. Y eso, que estoy ahora repasando. Ahí hice el ejercicio de feedback de los leones. Estoy esperando la nota, espero aprobar. Y hoy me toca hacer un test para ver cómo voy con el temario. Me toca estudiar, hacer ejercicio. Sí. Tengo que hacer ejercicio y poco más es lo que hay. Bueno, mientras me hago mi descafeinado segundo del día, os comento, he estado en el psicólogo de 10 a 12. Hemos estado hablando un poco sobre mis problemas y todo eso, y he estado también en talleres. He estado repasando y ahora os voy a comentar una cosa sobre los gatos, que me gustaría comentarlo porque, como he dicho en este vídeo, quiero que sea un poco también de animales, aparte de un blog que sea sobre animales. ¿Veis? Así nos no, a ver si así os gusta más el vídeo. Pero bueno, me estoy haciendo aquí mi descafeinado, que hoy la mañana me ha cundido bastante, he repasado bastante. Hoy tengo que hacer un examen, un test, no un examen oficial, pero sí tengo que aprobar, porque si apruebo sé que voy bien, si no apruebo tengo que volver a repasar y no quiero volver a repasar, la verdad, no tengo muchas ganas. Así que nos vemos luego. Muy bien, seguimos. Tenéis que estar atentos porque no puedo estar repitiendo las cosas mucho, porque es que si no, no. Bueno, como podéis comprobar, estoy dando ahora una clase de la analítica sanguínea. Llevo 43 minutos y literalmente es un coñazo. Llevo 2 días con la misma clase. Se me corre el pintalabio, perdona. Llevo 2 días con la misma clase y es que no me entero de nada, porque son tantas cosas. Es que fijaros, llevo 1, 2, 3, 4, 5 hojas que me lo tengo que estudiar porque es importante, porque encima cae en un examen y lo llevo un poco mal. Y todo eso sumado a otro más vídeo, a otras clases. Y el conjunto de todas las clases es un examen y tengo que aprobar el examen. Me va a explotar la cabeza. En fin. Bueno. Que os quería comentar ahora una cosa sobre los gatos. Bueno, quería comentar una cosa sobre los gatos.
Y es que no son como los perros cuando tienen alguna enfermedad, sino que, por ejemplo, por ejemplo, los perros son muy expresivos a nivel de cuando tienen, de cuando padecen algo, lo expresan. Los gatos lo esconden, porque la naturaleza, todos sabemos que bueno, o casi todo el mundo creo yo que sabrá que los felinos, un felino que está mal, que está débil, que presenta síntomas de que está mal, es una presa fácil. Entonces lo esconden y no lo expresan como los perros, como nosotros. Entonces es muy importante saber identificar cuando un gato le ocurre algo o no le ocurre algo y saber detectarlo a tiempo. ¿Qué le pasa a mi pelo? Porque con la lluvia está fatal. En fin, es lo que hay. Y eso, que básicamente, mal aliento del gato no es normal. Que se lame mucho tampoco es normal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Natalia? Pérdida de peso progresivamente. Que vomite, es normal que los gatos vomiten de vez en cuando bolas de pelo. Porque al lamerse, pues se tragan los pelos. Y se forman una bola de pelo y lo vomitan. Pero que el que vomite frecuentemente tampoco es normal. Y cosas así no son normales en los gatos. Así que buscarlo en internet también, porque no soy una experta todavía en esto. Sí, es verdad que estoy estudiando sobre estas cosas y todo eso, pero es importante saber cuando un gato está enfermo, cuando no está enfermo, porque normalmente cuando un gato presenta ya síntomas que nosotros vemos que no es normal, ya la enfermedad normalmente está avanzada y a veces es difícil curarla. Ahora después os diré algunas enfermedades, buscaré por internet algunas enfermedades y los síntomas. Bueno, lo voy a buscar ahora. Por ejemplo, una enfermedad muy típica de los gatos es la insuficiencia renal. Si tu gato tiene insuficiencia renal, según por aquí internet, los síntomas aparecen de forma rápida. Son vómitos, pérdida de apetito, letargo, apatía, diarrea, halitosis, que es mal aliento. Halitosis, mal aliento. Disminución o ausencia de orina, incoordinación y convulsiones. Es frecuente que tu gato. Básicamente, para el tratamiento de esta enfermedad es fundamental la administración de líquidos de forma intravenosa. O sea, que tienes que llevar al gato al veterinario para que de forma intravenosa pues, le tenga más líquido y todo eso. La producción de orina y los valores renales deben de ser monitoreados constantemente. Bueno, y una vez dicho esto, voy a seguir con la clase, que si no se me retrasa un montón. Y por cierto, yo tenía una clase hoy a las 12, no sé de qué, y se me ha pasado completamente. Pero bueno, como se quedan grabadas, después la veré. Así que nada, me ve con los labios pintados porque yo todos los días me pinto los labios porque me da igual que lleve mascarilla, que no lleve mascarilla, a mí me da igual eso. Pero yo siempre me tengo que pintar los labios. Además, si es de rojo, mejor, porque me gusta. Me hace sentirme mejor. También es un truco, un tips, por si os sentís un poco triste. Haced algo que os guste. Haced algo que os motive. Si estáis desmotivados, si estáis aburridos, si estáis tristes, si estáis pintaros, maquillaros, bailar, leer, hacer lo que sea, pero no empecéis a darle, no empecéis a darle vueltas a la cabeza porque es peor, básicamente. Ese es un tip que me dio mi psicólogo, que me ha dado mi psicólogo hoy, básicamente. Hoy estoy hablando mucho, estoy muy charlatana hoy, pero bueno. Espero que este blog os esté gustando, porque yo veo interesante que hable cosas de gatos y de perros. Después hablaré sobre la leucemia en gatos. Y también voy a hablar sobre el moquillo, sobre la enfermedad del moquillo, la importancia de la vacuna del moquillo, que es muy importante y es obligatoria. Pero ya hablaré después de eso. Voy a hablar un poco sobre el moquillo de los perros, en caso de los perros. Es una enfermedad letal.
Mata, o sea, es muy importante vacunar a nuestro perro con el moquillo porque es potencialmente letal, porque no existe ningún tratamiento. ¿Qué más pone aquí? A ver, el moquillo, también conocido como distemper, cariño, enfermedad de Carre, es un virus perteneciente al género morbivirus, de la familia de los paramyxovirus. Es un nombre muy raro que ni yo misma lo conocía. Pero bueno, aquí estamos para aprender todo. Es una enfermedad infecciosa de tipo extremadamente contagiosa que afecta a los canes domésticos, pero también afecta a diversos animales silvestres, como hurones, bisones, mofetas, nutrias, tejones, mapaches, etc. Y también a los gatos, o sea, también es importante vacunar a los gatos sobre el moquillo. Es una patología muy grave que causa mucha mortalidad. Afecta sobre todo a los cachorros. Por eso es muy por eso es recomendable vacunar a los cachorros del moquillo y revacunarlos cada año. También se da en perros adultos que no han sido vacunados y en perros ancianos. En principio, hay un calendario de vacunas, pero no es 100% fiable. Puede coger el moquillo. No es muy normal que lo coja, pero puede cogerlo aunque se haya vacunado. Y los perros inmunodeprimidos son aquellos que no pueden realizar una respuesta inmunitaria adecuada debido a una enfermedad secundaria. Por ejemplo, son más vulnerables a contagiarse aún estando vacunados. Por eso resulta tan importante evitar los altos niveles de estrés y empezar cualquier tratamiento de forma pronta. Importante. Espero que me estéis entendiendo porque ni yo misma lo entiendo, la verdad. Pero bueno. ¿Cómo se contagia el moquillo? El contagio del moquillo canino se produce cuando un animal sano entra en contacto con partículas virales que se encuentran en el ambiente, en forma de aerosol, o sea, que está en el aire, como el coronavirus, vamos. Que también hay coronavirus en el perro. Que por cierto, no sé si hablo también del coronavirus en perro, oye. Estaría interesante, ya que estamos con el coronavirus en humano, hablar sobre el coronavirus en perro. Oye, mira, me parece buena idea. Vale, muy bien, pues ha llegado la hora de hacer un tipo test. Voy a entrar ahora en el campus. Aquí, entrénate. Voy a hacer 15 sobre... ¿Dónde está? Vale, pues ahora no lo encuentro. Aquí. Voy a hacer la prueba y a ver qué tal. Vale, ya tengo la nota y he sacado un 7. ¡Ole! ¡Qué feliz! Creía que había suspendido, en serio. Pero he fallado de 30. He fallado 9. No está mal, no está mal, la verdad. Creo que me veo preparada para hacer el examen oficial y sacarme ya esta asignatura ya del medio. Creo que me veo preparada. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser ver los errores, apuntarlos aquí, porque aquí es donde tengo mi chuletilla, donde pongo todos los errores que tengo más la respuesta correcta, para que así se me vaya quedando y de paso lo miro en el tipo test y hacer el examen y a ver qué nota saco. Después tengo que hacer el examen de los vídeos, el examen feedback, ya lo he entregado, necesito la nota y ya acabaría con la asignatura. Y ya me quedaría con epidemiología. Ay, qué feliz soy ahora mismo, de verdad. ¡Vamos, Balto! ¡Venga, Balto, vamos! Estoy haciendo un vídeo, un vlog. Tranquila que tú no sales, mamá.
Bueno, pues ya he llegado a sacar al perro y me voy a poner a estudiar y aquí se va a acabar ya el vídeo porque son las 8 menos 10 y estoy ya cansada, así que voy a cenar, me voy a seguir estudiando un poco hasta las 10 y media, 11 y básicamente voy a hacer, va a ser eso lo que voy a hacer. Seguir estudiando, me acostaré y ya pues mañana será otro día que... Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que haya sido un poco más interactivo, más dinámico, más interesante y todo eso. Y no olvidéis suscribiros y darle like al vídeo. Chao.